Acá se le tocó. Ay, mamá, ¿dónde va a ver a mí? Va a salir, ¿eh? ¿Sí? Amigos míos, miren, aquí anda la tía Gloria pelando los pescados, ya nomás se la lleva la pesca. Yo no estoy echando agua. ¿Vos estás nomás echando agua? Uh-huh. Bueno. Que te compres un micrófono, amigo Chore. El amigo Chorecito, saludos, amigo Chore, que te mejore de tu salud, Chorecito. No te escuchas, dice. No, hombre, ahorita voy a escuchar, pero bien, mira nomás. ¿Cuántos trajeron? Mira nomás que a Pilu. Ahora sí que sí traje un montón. ¿Son nueve? Ahora que hay tres grandotes, don Cuco. Saludos, amigo Johnny, amiga Rosana. Mira la pesca. Ahora sí, este muchacho es un pescador. No, y ahora sí, este yerno, ya no ocupo comprar comida. Yo ni un día va a haber puro pescado aquí pelante. ¿Y por qué no vas a pescar tú? No, pues para qué, si este, aquí tengo mi yerno que es re bueno para pescar. ¿Y se los come tu yerno? No le gustan, dice, que él nomás pesca nomás porque es un criminal. Mata a todos los pescados. Pero él dice que él, por alimentar al suegro, es capaz de ir a sacarlos hasta con... Mataron para el sol. ¿Qué pasa que a él no le gusta estar en la casa de huevos? De flojo, no se dice así, no hay que ser un hablador, porque no, huevos solamente las gallinas. Así, no, sí, pero la palabra eso es blanquillos, huevos y todo es de gallina. Yo no conozco otros. Yo el huevo le digo huevo. Yo soy más educado porque yo digo, él no le gusta estar de ocioso. ¿De ocioso? Pues sí. Un hombre que siempre quiere estar en... Pero como cada quien dice que le da la gana. Sí, claro, según el estudio y la categoría. Ni tú ni yo tenemos estudios. Pero, no, pero pues de todas maneras mi papá era muy, muy rejiego, no le gustaba que dijeran cosas feas. Era un viejo. Mi padre era un hombre delicado. Nunca en la vida él dijo una mala palabra. Mi papá tampoco, pero yo así nació. No, mi suegro yo lo considero una alma de Dios, pero él soltaba vigas, que era una chulada. Es de barrio la... Sí, ese de los huevos, ¿de qué? De barrio. Sí, sí. Yo no está. Voy a hacer la educada y detrás de la cámara hacer el... No, no, no. Es lo peor que hizo de la tierra. ¿Sí? Oiga, y todavía la escuela, tú. Espérate, en las cámaras hacer, dice, ay, qué linda la, persona soy. La pata, ay, ya, la pata. ¿Qué pasa? ¿Me estás grabando la pata o qué? Me lo borro caído. No, digo... Me estás enfocando en las cámaras. Sí, ahí está dándose la gran cosa la vieja y para qué. ¿Me está grabando la pata? Digo, para que no te van a mojar los guarachis. Ya, se mojen, no soy azúcar. Eso. Así no estoy haciendo, no quiero ni nada. Pues aquí estamos, amigos, aquí estamos con la pesca. Todavía este muchacho fue ahora a la pesca y no hay que pedirle pescado. No quiero que me graben, nada más me pongo acá detrás de mi yerno, querido. Sí, ahora ya eres querido por la pesca. Porque los trae y los lava. Y los pela, ahora le toca hasta pelar, quitarle la tripa. Pues bueno, para eso. Hijo de la fregada. Le toca a Don Cuco destriparlo, ¿sabes, Don Cuco? Ay, lo destripamos, a ver qué hacemos. Pues sí. Mire. No lleguen las moscas porque no me gustan las moscas. ¿Te espadamos de poquito, mujer? ¿Eh? No, no, que se lleva la pierna. ¿Qué pasó? Soy de pescadero, digo. ¿Qué tiene? Pues le vas a quitar toda la tripa. Pues aquí andamos, muchachos. Aquí, miren nomás, qué bárbaro. Saludos para todos los que vayan a ver este video. Ya de puro pescado, ya va a ser un... Ya se trata aquí de pura pesca, muchachos. Ya ahorita no va a haber más donde pesca y pesca y pesca. Ahora sí se puso buena la tamaleada.
Yo no soy bueno para pescar con esos anzuelos de mentiras. Voy a tener que ir, pero yo no sé pescar de mentiras, pues. Y contamos con otros. ¿Por qué tú? ¿Están chicos? Unos que quieran la medida nomás. ¿Lo tenemos o lo vamos? No, bueno, ni un bagre, ni un... Nada. Que abajo mucho el agua. Si estaba pescado, tiene su comida, ¿verdad? Tiene su... ¿Tú pescabas con lombrices, Adam? ¿Cuáles son los que pescas? Anchove. Yo pesco con anchove. ¿Tú te llevabas una lombricina hace mucho, no? Oh, sí, ese es para el bagri. ¿No, para el bagri? Uh-huh. El bagri se pesca con... con este lombriz. Bueno, tu hierro para... pescado. La pura verdad, sí, sí, es bien inteligente. Lo veo uno así al verlo insignificante, ¿verdad? Como que, ay, hijo de... Se equivocan con la gente, no porque está grandota, la gente no sirve para nada. Hay de todo. Hay unos chaparros, tú. Malditos. Bien inteligentes. Chaparros, malditos, no hay por ahí. Está pelando pescado, ¿verdad? Lo grande no tiene nada que ver, como dicen, se mide de la... ¿Cómo se dice, don Coco? ¿Es tan inteligente? Ah, no, el hombre se mide del cuello para arriba, no para abajo. Para abajo es pura basura. De la cabeza al cielo, como tú dices. Ah, Choricito, mi amigo Choricito, y saludos, 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 Choricito. Sí, amigo Chori, es carajo el viejo. Y enfermo y trabaja y trabaja. Ya hecho la chingada, ya en el barpecho. Hace comida, bueno, hace de todo. Ya ve la tía Esperanza, ¿cómo quiere el tío Chori? Sí. Que venga para que los ayude a hacer los pescados. No, y sí, no, el Chori es un hombre de... así viejo, todo sabe hacer. A ver cómo cocina el pescado. Buenísimo el viejo. Sabe hacerlo todo hasta tu tía, Karina, hace el Chori. El otro día andaba haciendo hasta unas, ¿cómo se llaman? Unas tortillitas con nata o con mantequilla, quién sabe qué. ¿Chori? Chori, chori, están ahí gorditas, ¿qué otro? No, está mal, no hace de todo lo que te... No, Chori, no, no es... No, gordito, el amigo Chori es un hombre que nunca se le dificulta nada. Hola, papaché, ¿verdad? Papaché también, el papaché lo hace a lo puro. ¿Cómo dice él? ¿Cómo dice el papaché? ¿Cómo hace las cosas él? A lo puro pe. No, a lo puro pe. ¿Y cómo viste las comidas que avienta? No, y si papaché también es fregón. No es cualquiera. Pero él dice que lo que no sabe lo inventa. Saludos a toda la familia de papaché. Saludos, saludos para Daniel y Ángeles, Danielito, papaché, mamá Ceci, José Manuel. A todos. Y las dos niñas que tienen, mucha salud para todos. Las niñas no, lo único que sé de los niños. Se llama Rubí y Sofía. Ah, bueno, ahí está, pues saludos para Rubí y Sofía. Andaba una niña con esa Sofía. Y muchos saludos para la señora que está embarazada. ¿Cómo se llama la señora que está embarazada? También es la señora es esa cuñada de Daniel. Vanessa tiene eso. Algo así, ¿no? Ah, pues saludos para ella y su esposo. Y su nuevo niña o niño, no sé qué era. Fue niña. Ah, pues saludos para todos. Dijo que tenía la parejita ya. Ah, saludos para toda esa familia. Bueno, para toda la familia Mendoza y... ¿Qué se pide a Daniel? Sepúlveda. Para todos. Muchos saludos para Marta y Ángel y Jonathan y Iván. Yo voy a saludar a todos porque nos vamos a montar de uno por uno. Saludos para todos los que vayan a ver este video. Saludos para la amiga Ole Ochoa, la Mendoza, Hugo Rascón, Pancho Riatas. Saludos, Hugo Camacho. Todas las gentes, a todos los que nos ayudan, están suscritos a los canales. Muchos saludos para todos. Y a los que de nuevo se están suscribiendo, saludos de
parte del tío Cuco y la tía Aurelia. Anda ahora de pesca la vieja. Me dijo, anda aquí, lavando los pescados al hierro, le trajo un montonón. Qué ingratitud. Saludos también para el amigo Margarito y la amiga Juanita. Saludos, bueno, vamos a mandar saludos para todos en general. Saludos para los, como dijo alguien, dijo, saludos para los verdaderos amigos. Y ahí estamos, Ali. ¿Cómo la ves? Pelada. ¿Está pelada la vaca? Está pelada para pelar. Dijo el tío así, ¿no? Uno que ya está acabando de dolerme. Pero es un apilo. Ahora sí trajo, qué bárbaro. ¿Cómo se irá a comer todo? ¿Sabes? Porque yo no le voy a probar ni uno porque ya me regañó. ¿Cómo cree que le va a ir para tragar todo ese animal de ir? No voy a comer más. Qué bueno que ya va a dejar. Ya, ahora sí va. No va. Mi peludo, todo así para el otro sábado. ¿Trae más? Adiós, maruchanes, por una semana. ¿Comías mucha maruchan? Ah, que cada vez tu señora te daba por un manqué. Ya hice tu maruchita. Por lo más rápido, un maruchín. Ya, ella no se le disculpa. Igual el papá, pues, ella es muy inteligente. Papá que también se trabaja mucho, estudia. Ay, y luego ahora que nos resultó veterinaria también. Llegó con sus perros capones. Qué ingratitud la vi llegar de uniforme, veterinaria. ¿Un veterinario puede curar? También puede, pues casi, casi lo mismo. No. No, pues. Pero sí, pues. Sí, pues no creo que hay curación. ¿De qué? ¿Para qué? ¿Qué dijeron? No hay cura. Ya no más. A ver, ¿cuánto tenemos? Ya no más. El más grande. Mírenlo, van, muchachos. Ya le toca los cuchillos acá en las tripas. Mírenlo, Coco. Hijo del amor. Ya no más, qué animalero. Vamos a ver si ponemos más luz para que se vea más clarito. Miren, muchachos. Dice que se los compraban, don Cuco. ¿Se los compraban? Dice. No, pues bien, eso. Que $200 le daban. $200 por esto. Pues estaban haciendo una carnita asada allá en el río y querían los pescados. ¿O querían ahí echárselos? Pues mira, nomás qué bárbaro, ya nomás qué animalero. Ahora sí se lo pulió ese hombre. Ya está, apúrate pues. Mira, amigo, purito aquí. Amigo, ¿dónde? ¿Ya le voy a ir más? Saludos para todos ustedes a ver este video. Miren lo grande, muchachos. Vamos a dejar este video y seguimos en la pelada del pescado. Bye, papá. Bye. Seguimos en la pelada del pescado ahora.